Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese, pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. El mundo fuese yo, ya estaba.
podrá nacer. Mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, una semilla no podrá nacer. Mientras se encuentre apartada del sol, el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, fuera de tu palabra, el poder
de tu palabra quiero estar. Movimiento del plan de redención. Dios con
Al compañerismo de la palabra de Dios, continuamos con el mensaje Espíritus Seductores, predicado en Jefferson, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, el 24 de julio de 1955, por el hermano William Mario Brana. Este programa se encuentra en Dove. En Dove, ahí está subido el link para que ustedes lo puedan abrir y puedan lecturar, hermanos. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti humildemente, Señor, sabiendo de que tu palabra es vida eterna, dador de todo bien, de todo buen don, oh Padre amado. Muchas gracias.
Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Estábamos perdidos, pero, oh Padre, tú nos enviaste este grandioso mensaje que ha rodeado en el mundo entero, Señor. Estaba también escondido para sabios y entendidos. Incluso en Daniel 12:9, tú dijiste, cuando dijo Daniel, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Qué privilegiados hemos sido nosotros el haber venido a la escena en este último tiempo y captar el misterio que estaba escondido. Por eso que fue abierto Apocalipsis 10:7 y se vino en la escena Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre amado. Pero no ha quedado ahí, Señor, tu palabra tiene una luz más arriba, y ese es el fin, la promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor. Hoy nos juntamos nuevamente para comernos el libro. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este gran privilegio y la oportunidad que tú nos brindas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos abras la sabiduría, el entendimiento y que nos unja, Señor, con tu Santo Espíritu al lecturar estos mensajes grandiosos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 56 al 66. Párrafo 56. Prefiero adorar a una misión donde sea barrido o un bar y tener la libertad del Espíritu Santo y el amor de Dios ardiendo en los corazones que sentarme en la mejor catedral que tengamos del mundo y ser oprimido por doctrinas y dogma de hombres. Nosotros necesitamos hoy un avivamiento que sacuda regresar a la verdad, regresar de nuevo a la palabra de Dios. Párrafo 56. Ahora, cuando ellos salieron allá, y fue después de un rato que Josafat como que recapacitó y dijo: no tienes, pues, consultemos al Señor por esto. Él dijo, muy bien. Párrafo 58. Él dijo, muy bien, dijo Acab, y envió allá y trajo a 400 predicadores, bien instruido, y él los subió allá y dijo, todo esto profetiza. Párrafo 59. Y estos entraron en sus encantamientos y comenzaron a invocar. Y ellos dijeron, ve allá en paz y el Señor está contigo. Párrafo 60. Entonces, después de que estos 400, todos dieron testimonio de que ellos debían ir en paz. Sin embargo, Josafat sabiendo, ¿lo captan ustedes? Vean. En el fondo del corazón de ese hombre justo había algo que le decía que había gato encerrado. Algo andaba mal. Párrafo 61. Acab dijo, pues tenemos 400 aquí. Párrafo 61. Acab dijo, pues tenemos 400 aquí y unánime. Cada uno de ellos dice, ve, el Señor está contigo. Pero Josafat dijo, ¿no tienes uno más? Párrafo 62. Él dijo, bueno, ¿para qué necesitamos uno más, siendo que tenemos 400 de los hombres mejores educados del país? Todos están diciendo, ve, eso era intelectual. Pero en el fondo del corazón de Josafat, él sabía que algo andaba mal. Ahora, él dijo, tenemos uno más, es Micaías, pero yo lo odio, dijo. Él siempre dice algunas cosas malas, hablando donde no le incumbe. Y él siempre está rebajando las iglesias y todo. Dijo, yo lo odio, dijo. Ve por él y veamos lo que dirá. Párrafo 63. Y cuando Micaías llegó, él dijo, ellos dijeron,
Ahora, mira, di tú lo mismo que los demás. Él, párrafo 64. Él habló, dijo, yo solo. Aquí está. Yo solo diré lo que diga Dios. Amén. No importa lo que su profeta diga, ni lo que esto diga, ni lo que diga su iglesia, ni lo que ellos digan. Yo diré lo que Dios diga. Dios me pone en los labios y yo diré lo que diga Él. Lo que necesitamos hoy son más Micaías que digan lo que ha dicho Dios. Fíjense entonces, subiendo allá y dijo, denme esta noche. Entonces anoche el Señor vino a él y él regresó a la mañana siguiente. Cuando los dos reyes se sentaron a la puerta, él dijo, vayan. Dijo, vayan, pero dijo, vi a Isabel, vi a Israel esparcido como rebaño sin pastor. Párrafo 65. Entonces, este cierto predicador, todo vestido, se acercó y le dio una bofetada en la boca y dijo, ¿hacia dónde salió el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Dijo, lo sabrás cuando regreses. ¿Sí? Párrafo 66 y último, hermano. Él dijo, escúchenme. Él dijo, nosotros somos los siervos de Dios. Nosotros somos 400. Tú eres uno. Amén, hermano. Continúa la lectura del hermano Edith en los párrafos del 67 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Espíritus Seductores, predicada el 24 de julio de 1955, párrafo 67. Pero Micaías dijo, les diré dónde está su problema. Amén, dijo. Vi una visión. Amén, él dijo. Y vi a Dios sentado a su trono. Y vi la hueste celestial parada alrededor de él. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios ha pronunciado maldiciones sobre este hombre por la manera que ha obrado. 68. No se puede bendecir lo que Dios ha maldecido, ni tampoco puede el diablo maldecir lo que Dios ha bendecido. Es un asunto individual. No importa lo pobre ni cuán estúpido, lo falto de instrucción, lo maleducado, lo que Dios ha bendecido está bendito. Lo que Dios ha maldecido está maldito. Sepa diferenciar entre lo que es correcto y lo que está errado. 69. Micaías sabía muy bien que ese no era el Señor que estaba en esos predicadores. Pues, ¿qué sucedía con esos predicadores? Fíjense en lo que hicieron. Habían sido vestidos con lo mejor, los habían alimentado con lo mejor. Ellos se habían puesto de acuerdo en sus fiestas y todo eso, y sus alianzas, a tal grado que lo único que ellos conocían era su propia teología. Y la Biblia dice que Micaías, cuando estaba viendo la visión, dijo, Dios dijo, ¿a quién conseguiremos que baje allá y engañe a Acat? Y un espíritu mentiroso dijo, yo bajaré allá y seduciré a Acat. Por medio de esos predicadores, causaré que Acat salga allá para así traer a cumplimiento la palabra de Dios. Párrafo 70. Ahora, hoy tantas personas están escuchando. Ahora, la escuela dominical me encanta, entre paréntesis. Miren, tantas personas están escuchando a espíritus seductores en lugar de tomar la palabra de Dios. Espíritus, estos están en el mundo, ellos son demonios y ellos salen a lugares y se ubican entre hombres, ministros, se ubican entre miembros de la iglesia, se ubican entre personas buenas y causan que ellos entren en engaño. Y ellos dicen cosas y hacen cosas y enseñan cosas y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios.
Hoy ministros de su congregación le están permitiendo a su pueblo que jueguen naipes en las iglesias, muchos de ellos. Ahora, no todos son católicos. Hay muchos protestantes que hacen eso. 71. Lo que ellos intentan es sustituir algo. Ellos quieren adoptar algún plan nuevo. Ellos quieren adoptar educación para que reemplace al Espíritu Santo. Ustedes jamás lo lograrán. No importa qué tan bien educado sea su hombre. Yo pienso que es algo bueno que él sea educado, pero si él no tiene el Espíritu Santo, allí con eso, su educación de nada le servirá. La educación jamás reemplazará el liderazgo del Espíritu Santo. Amén. 72. Fíjense, ellos, en lugar de esto, han querido adoptar el estrechar de manos por la experiencia antigua que teníamos. Hoy la iglesia ha llegado a ser moderna. Ellos pasan adelante y dan su diestra de compañerismo. Y así es más o menos como lo hacen. Pero eso jamás reemplazará el antiguo lugar en la banca de los arrepentidos, donde los pecadores clamaban y se ponían en paz con Dios. Eso es correcto. 73. Hoy ellos quieren reemplazar el diezmarle a Dios. Ellos quieren adoptar algo, quieren hacerlo de otra manera. Bajan y tienen juegos al azar en las iglesias, juegan lotería. La lotería jamás reemplazará el diezmo de Dios. Cenas, ventas de sábanas, comidas campestres para reunir dinero para pagar las diferentes deudas. Eso jamás reemplazará el diezmar eterno de Dios. Y el ofrendar jamás lo hará. Sin embargo, queremos hacerlo. 74. ¿Qué es? Son espíritus seductores que han bajado queriendo sustituir algo en lugar de la palabra de Dios. Dios no tiene sustituto para su palabra. Es eterna y por los siglos. Dios no tiene sustituto para la fe. La fe no tiene sustituto. La esperanza jamás reemplazará la fe. La fe está sola, se para sola. Jamás ocupará la esperanza jamás ocupará su lugar. La esperanza es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. O fe lo es, mejor dicho. ¿Ven? La esperanza es una cosa, la fe es otra. La esperanza está esperanzada en que recibirá. La fe lo posee. Una es fe intelectual y la otra es una revelación directa de Dios. Ella jamás ocupará ese lugar. Estamos intentando, pero estamos haciendo todos estos sustitutos. Párrafo 75. Estamos queriendo edificar tremendas iglesias en lugar de enviar misioneros, otro sustituto. Jesús jamás comisionó a nadie a que edificara una iglesia. Eso nunca fue comisionado en la Biblia. Hemos levantado seminarios. Han permitido que eso ocupe el lugar de misionero. Nosotros. Jesús nunca nos dijo que edificáramos seminarios. Están bien, la educación. Tratan de que eso ocupe lugar, jamás lo hará. La comisión de Jesús fue de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura en el tiempo del fin. Así que todos los sustitutos que tenemos jamás ocuparán el lugar de lo genuino. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 76 al 90. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje Espíritus Seductores, predicado este mensaje el día 24 de julio del año 1955, párrafo 76. El otro día tuve una experiencia, un sustituto. Tuve mi primer dolor de diente. Tuve que sacarme un diente. Esta mañana tengo un diente postizo metido allí. A duras penas puedo hablar. Eso jamás reemplazará el lugar del verdadero. ¡No, señor! ¡Oh, vaya! Párrafo 77. Ustedes pudieran tomar a un hombre y vestirlo. Hacerlo de madera, yeso, de lo que ustedes quieran. Y prepararlo lo más que puedan. Él no tiene sentimientos, no tiene conciencia. Él jamás ocupará el lugar de cualquier hombre real. Tampoco lo hará alguna conversión falsa que viene y dice, me he unido a la iglesia, me esforcé por mejorar,
Eso jamás ocupará el lugar de la antigua conversión genuina, enviada de Dios del Espíritu Santo, que cambia a un hombre en su corazón. Eso no puede hacerlo, por cuanto no hay vida allí. No hay nada que le dé a él vida. Párrafo 78. No hace mucho aquí vi a ese gran artista que trajo esto, un escultor, quiero decir, que hizo este cuadro de Moisés. No recuerdo ahora su nombre. Es un artista griego. Le costó toda una vida y cuando lo tuve al grado que le consideró tan perfecto, se emocionó tanto ante la imagen de Moisés que le golpeó la rodilla y dijo, ¡habla, Moisés! Parecía tan real. Había sido moldeada tan perfectamente, era tan parecida a Moisés en su concepción que la golpeó con el martillo para infundirle sentir. Párrafo 79. Me trae a la mente la iglesia. No importa cuánto ustedes reemplacen, lo grande que llegue a ser su congregación, lo bien que canten sus cantos, lo bien que vista su congregación, cuánto tengan esto, eso o lo otro, ustedes puede ser que golpeen, que sientan, lo que sea, eso jamás ocupará el lugar de la vida hasta que Cristo baje en la forma del Espíritu Santo a esa iglesia y les dé una nueva experiencia de nacer de nuevo. Eso jamás ocupará el lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios se sostiene sola. Párrafo 80. Micaías tenía la palabra. Él sabía que tenía la palabra. Él tenía la palabra escrita. También la tenía por una visión. Él sabía lo que Dios había dicho en su palabra. Él sabía lo que Dios había dicho por la visión. Ambas concordaron. Él supo que era la verdad. Por eso no temió. 81. Pero este espíritu seductor, miren lo que ha hecho hoy. Para hacer más miembros de iglesia, para ser mejores miembros de iglesia, han bajado la guardia en cuanto a toda la enseñanza antigua del Espíritu Santo. Les permitió a los hombres tener fiestas sociales entre ellos, abajo en el sótano donde tienen juegos. Eso jamás sustituirá el aposento alto donde ellos estaban orando por el Espíritu Santo. Eso les permitió a las mujeres reunirse y contar chistes y cosas y tener toda la podredumbre en la cual no hay nada. Eso jamás ocupará el lugar de una reunión de oración. Las mujeres, la manera en que salen y se visten hoy es una desgracia. Párrafo 82. Escuché un comentario que hizo el hombre, el hermano Neville. Dijo, pobre pueblo americano, dijo, han enviado toda su ropa al extranjero. Es cierto, andan por ahí caminando en su ropa interior. Ellos se la habrán dado a los misioneros porque los misioneros, la gente y los paganos en los otros países la están usando. Esas personas andan sin ella, parece ser que les gusta. 83. Les diré, algo ha sido pervertido, y es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Son demonios que los despojan de su ropa. Solo ha habido una sola persona en la Biblia que se haya arrancado la ropa. Fue un hombre que estaba poseído por el demonio. Y hoy viene a una forma más moderada, como si él fuera social, como si fuera bueno, como si todo eso estuviera bien. Es un clima más fresco. Y uno estará más fresco si se quita la ropa. Hombres caminando de allá para acá en sus patios y medio desnudos. Las mujeres igual, pues ustedes han llegado al punto que ya no hay respeto como no lo hay entre los perros del uno por el otro. ¿Qué sucede? No es mi intención lastimarlos. Solo intento decirles que es posesión demoníaca y ustedes están escuchando espíritus seductores que están diciéndoles todo eso está bien, pero es una mentira. Párrafo 84. Un grano de trigo solo producirá trigo. Si usted es un cristiano, no hará eso. Usted no lo puede hacer. Uno simplemente no puede hacerlo. Usted lo que tiene es una fe intelectual y dice, hermano Branham, yo creo la Biblia.
su vida dice que usted no lo cree. Amén. Espíritus seductores en contra de la palabra de Dios. Párrafo 85. Él sabía dónde estaba parado. Micaías. Él tenía la palabra de Dios. Él no era un hombre popular. Nadie lo quería porque decía la verdad, pero sí les gustaban estos predicadores. 86. Ahora, otra cosa que ha sucedido, yo creo y pienso que cualquier hombre que ha tenido una experiencia con Dios o una mujer tendrá que ponerse un poco emocional. Simplemente lo creo. Es correcto, pero ¿saben qué? Ellos han adoptado el emocionalismo en lugar del bautismo del Espíritu Santo. Solo consiguen una gran bulla sin contenido. Usted simplemente viva tan santamente como el ruido que hace. Entonces estará bien. Seguro que las emociones están bien. El ejercicio corporal aprovecha poco. Pero espíritus seductores han llegado al lado de personas del grupo de la santidad y los tienen confiados solo porque pueden gritar o porque pueden danzar, porque ellos pueden producir emoción. Párrafo 87. Aquel individuo allá, el jefe de todos esos profetas, los predicadores estaban tan seguros de que él tenía la razón que se hizo un par de cuernos y danzó por todo alrededor e hizo más conmoción. Él iba a empujar al otro ejército sirio, sacándolo del país. Pero era una mentira. La palabra de Dios había dicho algo diferente. Amén. Ven, se puede estar emocionalmente correcto si se tiene la clase de emoción correcta respaldándolo, la clase de emoción correcta moviendo su emoción. Párrafo 88. David danzó delante del Señor y su esposa se rió de él. Y Dios miró desde el cielo, dijo, David, eres un hombre según mi propio corazón. Pero sus motivos eran correctos, su vida respaldando eso era correcto. Párrafo 89. Entonces, solo porque podamos emocionarnos, no significa que seamos salvos, que vayamos a la iglesia, no significa que seamos salvos. No les crean a esos espíritus seductores. Un verdadero espíritu de Dios, una palabra de Dios genuina es la verdad de Dios, la cual es una simiente de Dios que producirá a Dios en su vida. Será piadoso en santidad santo. Párrafo 90, por último. Entre muchas de las personas donde encontramos emociones y todo eso, comienzan los chismes y las calumnias y toda clase de cosas impías. Hermano, eso es ácido sulfúrico en la iglesia. Es el poder del demonio, espíritu de hombres y mujeres que se reúnen y quieren desacreditar. Decir esto no está correcto y esto no está correcto y eso no está correcto. Si usted lo escudriñan, 9 veces de 10 es la misma persona causando la conmoción que no está correcta. Amén. Dios odia la discordia entre los hermanos. Sean reverentes, sean santos, amen a Dios, párense junto a Él. Y mientras que ustedes sepan que sus vidas están cuadrando con la Biblia, con pureza de corazón, pureza de pensamiento, amor hacia su hermano, haciendo lo que usted más puede para apoyar el reino de Dios y haciendo esas cosas, vistiendo correctamente, viviendo correctamente, hablando bien, yendo a los lugares correctos, entonces puede tener todas las emociones que usted quiera y todos lo creerán. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 91 al 105. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Espíritus Seductores, predicado el 24 de julio del año 55. Párrafo 91. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, de ahí en adelante no sirve para nada. Es echada afuera y pisoteada bajo los pies del hombre. Si usted solo es sal, no sirve. Pero si usted tiene el sabor, usted sea salado y el mundo tendrá sed. Sea salado, ellos tendrán sed. Oh, vaya. Párrafo 92. Espíritus seductores que salen, demonios disfrazados. Miren, estamos en el día postrero.
Estamos en el tiempo del fin. El mundo está casi listo para llegar a su cima, como una llaga de alguna parte, que está lista para explotar un día de estos y la médula para saltar de ella. Ha llegado a ser inmundo. No hay ungüento que lo pueda sanar. Ellos han rechazado el suero. Han rechazado el tratamiento. Tome usted una llaga que esté apareciendo y si no toma penicilina o algo para detener eso o alguna otra cosa, seguirá creciendo hasta que explote. Párrafo 93. Eso es lo que el mundo ha hecho. Comenzó no hace mucho a descuidarse. Ellos se desviaron con una gran idea tremenda. Falsos espíritus entraron y comenzaron a decirle al pueblo esto, eso o lo otro. Nos dividimos en 900 y tantas diferentes denominaciones, todas con un punto de vista diferente. Ellos dicen, nosotros creemos esto, punto. Es todo lo que nosotros creemos. No pueden permitir que el Espíritu Santo entre. No ceden el derecho de vía. Dios tomó a un grupo de personas que podían gritar. Luego, todo el mundo tenía que gritar. Consiguieron a alguien que podía hablar en lenguas. Luego, todos tenían que hablar en lenguas. Ellos se volvieron todos así, hasta que llegó ¿a qué? A una contaminación absoluta de espíritus seductores, seduciendo personas a que hagan estas emociones cuando Dios no está en eso, absolutamente. Luego ellos salen y viven cualquier clase de vida que deseen vivir y luego le llaman a eso cristiano. Párrafo 94. Y el mundo se sienta y mirando dicen, pues miren eso. Yo soy tan bueno como ellos. Párrafo 95. Como dije la otra noche acerca del cerdo, acerca del pecador, no se puede culpar. El pecador es un pecador. No intente usted reformarlo. No intente usted decirle a él esto, eso o lo otro. Para empezar, él es un pecador. Para empezar, él es un cerdo. Él no sabe diferenciar si él va a las películas y él va el domingo y va a los juegos de pelota y él hace todas estas cosas. Para empezar, él es un pecador. Su naturaleza es como la de un cerdo. Aquel cerdo mete su hocico en un montón de estiércol y come de allí todos los granos y todo. Bueno, eso, él es un cerdo. Usted no lo puede culpar. Él es un cerdo. De esa manera es con los pecadores. Pero cuando usted va y dice ser cristiano y mete su nariz con él, entonces usted no es mejor que él, sino que usted es peor. Salga de en medio de eso. Suelte el mundo. Suéltelo. Deje que Dios obre. Suelte eso. Párrafo 96. ¿Cómo hace uno para soltarse? Tantas personas se están preguntando hoy, diciendo, bueno, hermano Branham, ¿cómo se suelta uno? Sé que ustedes han escuchado mucha teología al respecto de soltarse. Muchas personas sudan queriendo soltarse. Muchas personas vienen y dicen, yo iba a hacer un ayuno por 40 días para poder hacer algo. Usted no necesita un ayuno de 40 días. Usted necesita soltarse del mundo y de todas estas cosas diabólicas y recibir la palabra de Dios en su corazón. Ustedes tienen que ser instruidos en cómo hacer eso. Ustedes no lo harán por andar saltando, ni tampoco lo harán por ayunar 40 días. Ustedes lo hacen por medio de un corazón rendido al Dios Todopoderoso. Párrafo 97. Como un bebito, observé a mi bebito allá atrás,
su madre intentando ponerle la pequeña chaqueta esta mañana. Él quería meter su bracito por la manga. Él no podía meter su brazo allí. No sabe cómo. Uno tiene que guiarle el bracito. Él quiere meter su brazo por allí, pero le está dando por todo el borde. Él no alcanza la manga. Sabe que él no está en la manga. Párrafo 98. Y también usted lo sabe, que no está correctamente con Dios, cuando usted sigue calumniando, mintiendo, haciendo de todo. Usted no puede estar bien con Dios. No me interesa a cuántas iglesias pertenezca hasta que su alma se convierta. Hermano, eso es a la antigua, pero hervirá hasta el fondo y pondrá sopa en su alma, ¿correcto? Párrafo 99. Intentará meter allí su brazo. Él necesita a alguien que lo guíe de cómo meter allí su brazo. Entonces, cuando mete su bracito en la pequeña chaqueta, sabe que él está bien. Párrafo 100. Así es con todo cristiano nacido de nuevo. Cuando verdaderamente entra en Dios, él vigila que su vida marche conforme a la palabra de Dios. Y sabrá que él cuadra con cada porción de ella. Amén. Él tiene paciencia, benignidad, reposo, mansedumbre, poder, fe, amor, gozo, paz. Él no es mecido como el mar turbulento. Él no anda preocupado por cada cosita. Él no anda saltando aquí y allá como un corcho en una vez ventisca en el océano. Él está afirmado, su corazón es puro, sus pensamientos son puros, sus intenciones son puras, su alternativa es correcta. Y él sabe que cuadra con la palabra de Dios, y todo el infierno no puede moverlo. Él ha sido alineado por la palabra de Dios. Él tiene amor divino, pureza en el corazón, por todo hombre y mujer. Él se ha abstenido de las cosas del mundo. Están muertas para él. Ya no las quiere más. Pues usted no pudiera hacer que una muchacha llena del Espíritu Santo se pusiera un par de esas ropas de apariencia impía y salir allá. Por nada, no, señor. Párrafo 101. Ahora, no es necesario ir y decirle a ella que está errada, porque no le creerá a uno, pues eso es lo único que ella conoce. Ese es su gozo. La mujer se pone esas cositas pequeñas para salir en la tarde, justo cuando su hombre llega a casa, el gobierno, y dice, para contar el césped. Luego, ¿y me dicen que eso es correcto? Mujer, no quiero decir que usted sea mala, no quiero decir que usted sea inmoral, pero usted no se da cuenta, hermana, que un espíritu inmundo se ha apoderado de usted. ¿Por qué hacer eso? Usted tiene el suficiente sentido común como para saber que no es más fresco. Es más caluroso. Ahí hay un espíritu inmundo. Párrafo 102. Usted dice, yo fui a la iglesia. Nabucodonosor fue un gran hombre, pero por cuanto se enalteció, Dios le dio el espíritu de un buey y lo dejó comer pasto por 7 años y sus uñas le crecieron como las de algunas de estas mujeres por aquí. ¿Es correcto? Y a él lo poseyó un demonio. Párrafo 103. A un hombre lo poseyó un demonio y se despojó de su ropa. Ellos no te pudieran poner ropa. ¿Ven lo que quiero decir? Son espíritus seductores.
Ellos no le pudieron poner ropa. ¿Ven lo que quiero decir? Son espíritus seductores. Párrafo 104. Su iglesia tolera eso. Su predicador teme mencionar algo. Teme que ustedes no paguen más sus diezmos. Por esa razón es, ese es el problema. Oh, vaya, ¿cómo le va a usted a predicar una cantidad de buitres? A no ser que para empezar usted logre que se conviertan y estén correctamente con Dios. Todo el tiempo meterán la nariz en cosas muertas. Lo que usted necesita es vaciarse. Y un avivamiento a la antigua que barra de costa a costa y que ponga a los hombres y a las mujeres correctamente con Dios. Suelte las cosas del mundo. Suelte la predicación bonita de pétalos suaves. Amén. Predique el evangelio. Dios lo dijo, si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Por último, párrafo 105. La gente puede saltar y gritar toda la noche y hablar en lenguas como derramar chicharros sobre un cuero de vaca seco, salir a la mañana siguiente con suficiente temperamento para pelear contra una sierra eléctrica, ir y pasar adelante y decir algo en la iglesia que causará que toda la iglesia se divida. No es absolutamente otra cosa que espíritus seductores demoníacos. Queremos regresar a la palabra, donde Dios es pureza, santidad. Amén. Es correcto. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos 106 al 117. Confirme, hermana Olga. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el párrafo, con el mensaje Espíritus Autores, el 24 de julio, predicado en 1955, con el párrafo 106. Dice así: aquí hay un hombre, no hace mucho consiguió a una mujercita. Los católicos tienen una docena por allá, en el tiempo de su menopausia, le sale de sus manos y de su frente. Si un buen predicador del Espíritu Santo pensaba, ese hombre tiene una botella de esas cosas, de esa cosa, venía ahí de sus manos, iba ingüento a las personas con eso. Piu, misericordia, eso es anticristo. No me interesa si le sale sangre de la nariz o de la cabeza, de donde sea, hermano, no hay sangre que tome el lugar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única sangre que yo conozco. Puede ser que ella haya tenido aceite saliéndole de una mano y vino de la otra. Pero si usted la usa en cualquier clase de religión, es el diablo. Ver cómo es que los predicadores son engañados por semejantes cosas. Lo que necesitamos es regresar el libro de guía y de nuevo a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.
Y la bendita Dios y la bendita Biblia antigua dice, pues temo llegar a hacer eso, hermano Abraham, temo que perderé un poco de mi gozo. ¿Qué es lo que sucede? Usted no sabe lo que es el gozo. Párrafo 108. He dicho que yo no condeno al borracho por salir y emborracharse. Él anda todo con mal genio. Él no sabe. Se levanta abatido en la mañana con resaca. Sale y se consigue 2 o 3 botellas de cerveza. Y sale y busca whisky y toda esa clase de cosas. El pobre que inhala cigarrillo, se recuesta y fuma y la sopla por la nariz como si él fuera un tren. Es todo, yo no lo culpo, es todo el gozo que conoce. Eso es todo lo que él conoce. Él es un cerdo por naturaleza. Párrafo 109. Qué vergüenza ustedes que profesan ser cristianos y dependen de tales cosas para tener gozo, cuando el Espíritu Santo es simplemente una gran central energética de gozo. El Espíritu Santo es la intoxicación perfecta para todo hombre que está abatido de espíritu. Ustedes beberán un trago del Evangelio de Jesucristo, siendo llenos del Espíritu Santo. Usted quedará borracho hasta que deje este mundo. Amén. Gozo inefable y lleno de gloria. Hay una estimulación constante. Es una intoxicación constante y borracho día y noche. Amén. Esa es la palabra de Dios. Párrafo 110. La iglesia viene por ahí, adopta. Otra cosa, tiene una pequeña fiesta donde todos van a la playa para recreación. Una fiesta de naipes. Ustedes se reúnen para tener compañerismo. Es un cierto, tienen un baile, a veces en la casa de uno de los miembros, a veces en el sótano de la iglesia. Un baile adoptado, que queriendo encontrar algo que satisfaga. ¿Qué es lo que sucede? Como sea, ellos son un gran hato de cerdos. Para empezar, ellos son cerdos. Si en algún momento entraran en contacto con Cristo, tendrán tanto gozo que esas cosas quedarían más muertas que la medianoche para ellos. En el Evangelio, borrachos en el Espíritu, gozo inefable y lleno de gloria. Párrafo 111. No condene el pecador. Tengan misericordia de él. Dejen que continúe fumando su pipa. Dejen que beba su licor. Dejen que tenga sus fiestas de naipes. Ese es un placer. No lo culpe. Viene a casa y todo cansado y agotado. Él quiere algún placer. La cosa que usted debe hacer es vivir una vida tan piadosa que la pueda probar a él, que el Evangelio continúe mil veces más que eso para él. Y si él muere en esa condición, se irá al infierno en su licor. Esa es la intoxicación del diablo. Si él muere chupando de esa vieja pipa, Dios es el juez de ellos. Si él muere
saliendo acá a bailar y andando por ahí con ropas inmoral. Dios es el juez de ellos. Párrafo 112. Pero hay una cosa. Si usted muere bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, como estaban cuando levantó la mirada ante el rostro de Dios, dijo, veo los cielos abiertos, Jesús parado a la diestra. Usted va destino al cielo como un como una golondrina a su caja. Amén. Párrafo 113. El espíritu seductores contra la palabra de Dios. Suéltese, déjelo. ¿Cómo hace uno, hermano Brad? Simplemente suelte eso. Es todo lo que uno tiene que hacer. Tome la palabra de Dios. No intente manufacturar nada. No se postre al altar dando golpes, gritando, Dios, dame el Espíritu Santo, Señor, y dame el Espíritu Santo. Él no vendrá por usted golpear el altar. Eso de nada sirve. No, Él no viene de esa manera. Es y tomándolo a Él en su palabra. Párrafo 114. Mire a Pedro. Pedro estaba en problemas. Parecía como que iba a morir. Y él vio al Señor venir caminando sobre el agua. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga. El Señor dijo, ven. Párrafo 115. Ahora, si Pedro hubiera dicho, pues, espera un minuto, Señor, déjame ayunar por 40 días para ver si yo puedo caminar sobre esa agua o no. Oh, Señor, déjame tener suficiente del Espíritu para que Él pueda danzar en el Espíritu y hablar en lenguas en esta barca. Luego podré dar el paso allá. No, Señor. Él tomó a Dios en su palabra, se soltó y dejó eso. Dios, dejó eso. Dios le ayudó. Dios le ayudó. Perdón. Párrafo 116. Y si Dios se hubiera encontrado con Moisés y él hubiera dicho, Moisés, vaya a Egipto y dile al faraón, suelta mi pueblo. Y si Moisés hubiera dicho, déjame primero ayunar unos 40 días y ver a ver si tengo la suficiente fe para obedecerte. Dios, dame algo, alguna otra cosa. Señor, déjame decirte algo. Déjame ver si primero entro en el Espíritu. Moisés nunca hizo una pregunta. Simplemente tomó a Dios en su palabra y fue a hacerlo. De esa manera es que uno tiene que hacerlo, tomar a Dios en su palabra. Entonces uno sabrá que puede hacerlo. Él no esperó que ocurriera alguna cosa, simplemente fue y lo hizo. Dios le bendiga. Y ella cuando bajó, Elías cuando bajó del monte Carmelo. Gracias, llevó. hermana, gracias. El 118, está leyendo usted, ¿no? 118 le corresponde a la hermana Rosalia. 117. Ah, ya. Que aquí tengo control del número. Elías cuando bajó del monte Carmelo, llevaba allá arriba bastante tiempo. Y él se encontró con una pobre viuda. Ella era una extranjera, una gentil, y cuando la encontró allá abajo, ella estaba recogiendo algunos leños en el patio, y Dios le dijo, baja allá y a esa casa de la viuda, qué lugar para que el predicador, para que el predicador fuera. Dios le bendiga, hermano.
Gracias, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Rosalia, los párrafos 118 al 130. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de monología del 24 de julio de 1955, Espíritus Seductores, párrafo 118. Entonces él va allá a la casa de la viuda y lo que pasó es que ella tenía dos leños. Dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, recogiendo algunos leños. Yo solo tengo suficiente harina para hacer un par de tortas de maíz. Eso es todo lo que me queda. Ya han pasado 3 años desde que llovió. Y dijo, luego yo voy a hacer estas tortas de maíz. Y yo y mi muchacho vamos a comérnoslas y moriremos. Párrafo 120. Él dijo, hazme una primero a mí. Aleluya. Oh, yo sé que estoy un poquito loco, pero estoy del lado del Señor, de todas maneras. Dijo, hazme una primero, porque así dice el Señor. Ahí lo tienen. Párrafo 121. ¿Qué es? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No el reino de Dios y un poquito de ruido. No el reino de Dios y una pequeña emoción. No el reino de Dios y un poquito de eso o aquello. Pero Dios y su justicia y todas estas otras cosas os serán añadidas. Ponerlo primero. Párrafo 122. Ahora, esa viuda oyó eso. Fe viene por el oír por la palabra. Ella dijo, esa es la palabra del Señor, porque ese es un hombre santo de Dios. Ese es el profeta de Dios, y yo sé que es la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Párrafo 123. Ahora, ella no corrió al otro lado para preguntarle a los vecinos cómo hacerlo. Ella no quería ir para compartir su... y decirle a los vecinos, digamos, miren, ¿qué piensan ustedes? El predicador está en mi casa diciendo esto. Susi, ¿qué piensas acerca de esto? Párrafo 124. Ella entró, empezó a vaciar. Ella se rindió. Ella rindió lo que ella tenía para poder obtener más. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Es un buen rendimiento chapado a la antigua de lo que ustedes tienen. Aleluya. Ella se vació para que ella pudiera ser llenada. Ella vació todo el aceite que tenía y todo el aceite que tenía y toda la harina que tenía para el predicador, para el reino de Dios. Y cuando ella lo vació todo allí adentro, Dios descendió, llenó la tinaja de harina, llenó la jarra de aceite. Ella la vació otra vez en el plato del predicador y volvió, la llenó otra vez. Él lo vació. Cada vez que ella lo vaciaba, él lo llenaba. Párrafo 125. Yo digo que si un hombre hoy vacía toda esta tontería de comportamiento y de personificar el cristianismo y deja que el Espíritu Santo tome su lugar, empezará un avivamiento en la calle Octava y Penn, que recorrerá todo el país. Dejen las tonterías, regresen a la palabra de Dios, pacíense para que puedan ser llenados, ríndase, y ustedes, y Dios permitirá que venga, ustedes pacíense, Dios llenará todas las cosas insignificantes, como usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer aquello. Y usted debería hacer esto y debería hacer aquello. Olvídenlo. Échenlo fuera de sus almas. Párrafo 126. Digan, Dios permíteme desde este completamente, este día ser completamente tuyo, Señor. Vengo con un corazón quebrantado. Yo vengo con un espíritu contrito. Yo te amo. Tú sabes que te amo. Yo quiero olvidar toda esta insensatez de todos estos ayunos de 40 días y ver si puedo acercarme más a Dios y todo esto, aquello, lo otro, todas estas tonterías. Párrafo 127. Paren eso. No hay nada en la palabra que les diga que hagan un ayuno de 40 días. Ni una sola cosa. No hay nada en el mundo diciéndoles que ayunen a menos que Dios les dijera. Si ustedes ayunan, no van a tener hambre y pasar por todas esas cosas. Mientras ustedes están ayunando, hermano,
Ustedes estarán gozosos y contentos todo el tiempo. Dijo, no se presenten ante los hombres como lo hacen los hipócritas con una cara larga y triste. Estoy en un ayuno de 40 días. Mis placas ya no me quedan. He perdido 30 libras. Entre corchetes, 13 kilos y medio. Y ellos me dijeron que me miraría mejor después de que esto termine. ¡Oh, tonterías! Son espíritus seductores del diablo. Párrafo 128. Suben al altar y dicen, gloria, 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 hasta que no pueden decir algo más. Y dicen, ustedes tienen que hablar en lenguas antes de que reciban el Espíritu Santo. ¡Tonterías! ¡Vacíenlo! 129. Saquen eso de su sistema y vengan en base a la palabra de Dios. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Amén. Paciencia, sean llenos. Amén. Yo amo eso. Esa es su palabra. Dios así lo dijo, ¿correcto? Y cuando Dios lo dijo, Dios tendrá cuidado de eso. Muy bien. Todas las preparaciones que ustedes hacen, todo el ir a la iglesia que ustedes hacen. Párrafo 130. Es como aquí en la fábrica de vagones en donde ellos construyen un gran montón de carros de carga o un gran montón de coches de pasajeros. Yo solía trabajar allí y ellos tomaban y construían sus grandes vagones todo. Y le ponían madera dura e incrustaban caoba todo alrededor y todo tan hermoso. Lo colocaban allá afuera en la vía y estaba tan muerto como un clavo de puerta. Allí estaba la máquina, sin vapor en ella. Solo estaba allí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Beatriz, en los párrafos 131 al 142. Hermana Beatriz, confírmeme. Hola. Sí se le escucha, hola. Hermana. Sí se le escucha. Porque yo prendo y se me apaga el micrófono. Se cierra. No. Dígame, ya, continúa, hermana, que sí se le escucha. Bueno, continuamos con espíritus seductores, párrafo 131. Lo que necesita hoy es fuego en la caldera. Lo que necesita hoy es un poco de vapor. Lo que necesita hoy la iglesia es hervir el calor que más hierve, sacando el pecado de su vida. Es el amor. Y si ustedes no se pueden amar el uno al otro, ¿cómo van a amar a Dios que no lo han visto? El amor cubre multitudes de pecados. Enamorarse de Dios, entonces se amarran el uno al otro. Entonces amarran la iglesia. Amarán la iglesia. Ustedes amarán la causa. Ustedes amarán todo lo que es piadoso y ustedes se mantendrán a distancia de las cosas del mundo. 132. Espíritus seductores que andan diciéndole a las personas esto. Eso es lo otro. Ellos tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Eso es porque han surgido denominaciones y ellos tienen una pequeña revelación, por lo cual dicen, bueno, yo creo en aquello que de gritar en la Biblia. Eso es cierto, eso es la verdad. Ellos hicieron una denominación de eso. Cuando usted grita, usted lo tiene.
pero usted no lo tiene. Párrafo 133. El que sigue se levanta y dice, hablando en lengua. Eso es cierto, está en la Biblia. Bueno, cuando habla en lenguas, usted lo tiene, pero muchos de ellos hablaron en lenguas y no lo tenían. ¿Ven? Eso no es. No, señor. Muchos de ellos dijeron, bueno, tenemos que profetizar. Párrafo 134. Miren, aquí a estos profetas con cuernos en la cabeza, saltando y profetizando. Micaías dijo, todos ustedes están mintiendo. Amén. Es cierto, Dios no viene de esa manera. Dios viene al corazón sincero que viene por un espíritu contrito, quebrantado. Irá andando y llorando al que lleva la semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas preciosas. Amén. Tengo eso correctamente, amigo. Tenga eso correctamente, amigo. Párrafo 135. Tanta demonología, demonios obrando en las almas humanas. Observen dónde da su fruto. Observen la clase de vida que vive una persona. Vean la manera en que están actuando. Miren cómo obran. Vean cuáles son sus motivos. Es tan imposible. Y si yo les dijera que la única manera, aquí están los carros, todos aquí en la línea. El cielo está en Charleston. Usted no puede caminar. La única manera de llegar es por carro. Y todo hombre que cruce por esa línea tiene que traer 5 galones de gasolina. Aquí está su carro, pero si él no tiene gasolina, no puede ponerlo en marcha. Bueno, eso es exacta y perfectamente igual a la manera como con el cielo. Si usted muere sin Dios, no me interesa cómo usted haya vivido, ni cuántos carros usted haya armado. Si el amor de Dios no está ahí para jalarlo a usted, a que entre en el reino de Dios, usted está perdido. Párrafo 136. Hay un negativo y un positivo. No importa cuánta corriente positiva corra por aquí. Si no tiene su cable a tierra, jamás entenderá. Eso es correcto. Usted tiene que estar arraigado con el cable a tierra en el amor de Dios. Oh, hermano, junte ese negativo con el positivo y usted tendrá luz, la buena luz antigua del Evangelio. Déjela que abarque de orilla a orilla. Usted nunca la tendrá si no tiene eso. No importa cuánto usted pueda saltar y temblar con el positivo, usted necesita tener el cable a tierra para que la luz destelle. Amén. Párrafo 137. ¿Lo han notado ustedes? Conecte usted un cable a tierra aquí, desde esto, y toda porción regresa directo allá abajo a la subestación. Directamente a la tierra. Y cada vez que un hombre se arraiga y tiene un cable a tierra en la palabra de Dios, eso lo arraiga y conecta con el cable a tierra allá en el Calvario, donde él ancla el poste de amarre de Dios. Fue traído para destallar la luz del Evangelio. Amén. Párrafo 134. ¿Saben ustedes que 138? Perdón. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Son estas personas en estas grandes morgues frías y formales acá, pretendiendo que predican el Evangelio. Un predicadorcito ayer vino a mí,
pertenece a una de las denominaciones más grandes que hay en el país hoy, aparte de la católica. Él dijo, hermano Branham, estoy hastiado y cansado. Dijo, ellos van a obligarnos a todos los predicadores a usar túnicas y a voltear nuestros cuellos y a predicar ciertas cosas, y ellos nos dirán sobre qué predicar en cada trimestre. Él dijo, ya no lo soporto más. Y él dijo, ¿qué debo hacer? ¿Debo comenzar a predicar el Evangelio? Párrafo 139. Yo dije, hermano, mientras que usted esté con esa denominación, respétela. Usted diga lo debido, que por ellos. Pero aborde a su presbítero o su superintendente estatal y diga, Señor, he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Si usted me permite predicar, eso me quedaré en su iglesia. Si no me voy, entréguesela a otra persona. De esa manera se hace. No ande con rodeos. No sea negativo. Sea directo y diga lo que es correcto. ¿Ven? Párrafo 140. Y él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que tendría una congregación? 141. Y dije, donde esté el cuerpo, las águilas se reunirán. Eso es correcto. Ellas seguirán. Párrafo 142. Como el hombre, esa vez que empolló las gallinas, ahora no es chiste. No es con intención de chiste, es con la intención de llegar a un punto. Él iba a poner su gallina y no tenía suficiente huevo. Él puso un huevo de pato debajo de una. Y cuando todos empollaron, el pato era la cosa más recible que las gallinas. Había visto. Así que la gallina croqueteaba a los polluelos y los pollitos venían, pero el pato no sabía ese idioma. Pero un día la gallina los llevó detrás de la granja. Había un arroyo detrás de la granja. Cuando ese patito olfateó esa agua, salió directo al agua, tan duro como pudo. La gallina dijo, cloc, 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 cloc. Y el patito dijo, hon, hon, hon. Y él se dirigía hacia el agua, porque él era un pato por naturaleza. Cuando olfatea el agua, hermano, no puedo evitar entrar en ella, pues él era un pato. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 173 al 182. Dios le bendiga, hermanos. La hermana dijo que me iba a compartir en la pantalla porque no tengo espíritus seductores, sino demonología. Hermana Edith. ¿Me va a compartir o leo demonología? Ya un ratito, hermana, que estamos ya.
Buenas. Dígame. No, tengo un inconveniente. ¿Leo de monología? ¿Pero es de monología de espíritus seductores? Sí, del 54, el mismo que estaba leyendo la hermana Rosalía y la hermana Beatriz. Ya siga entonces ese mismo. Y yo digo hoy que cualquier persona que verdaderamente quiere encontrar a Dios, no le permitirán a ninguna iglesia que le dicte a ellos la cosa que no pueden vivir. Eso o lo otro. Si ustedes tienen la naturaleza de Dios en ustedes, ustedes irán rumbo a la santidad. Ustedes irán a las cosa correcta, ustedes se pararán por la cosa correcta, ustedes harán la cosa correcta, ustedes pensarán la cosa correcta, ustedes vivirán la cosa correcta. Si usted es un pato, usted ama el agua. Si usted es un cristiano, usted ama a Cristo. Si usted es un diablo, usted ama las cosas del diablo. Si usted es un buitre, usted come cosas muertas. Si usted es un cerdo, usted comerá estiércol. ¿Dónde están ustedes hoy? Correcto. Ustedes están afirmando que están aquí arriba comiendo las cosas del Señor. Entonces van y se asocian con el diablo. Hay algo mal en eso. Dejen de escuchar a esos espíritus. Son diablos. No importa si ustedes tienen que pararse solos, hombres y mujeres que alguna vez alcanzaron algo. Casi han sido hombres y mujeres que se pararon solos con Dios. Párrafo 144. Miren a Micaías, cómo se quedó allí. No como la roca de Gibraltar, sino como la roca de las edades. Él dijo, no hablaré nada, a mí no me importa lo que el seminario dice, a mí no me importa lo que mi congregación dice, a mí no me importa lo que el rey dice. Si ellos me cortan mi cabeza, yo solo diré lo que Dios ponga en mi boca para decir. Él estaba correcto, él estaba correcto. Párrafo 145. Y hoy en día, hombres y mujeres, no presten atención a lo que el mundo tiene para ustedes. ¿Qué ruegos tiene? ¿Qué clase de inoculación de bacterias? Ellos tienen y afirman, si ustedes se unen a la iglesia, ustedes estarán bien. Esa es una falsa inoculación, porque ustedes todavía tienen la enfermedad de pecado, correcto. Pero yo les digo una cosa. Hermano, eso que lo inaculará a usted del pecado es venir a la preciosa sangre del Señor Jesucristo y ser lleno con el Espíritu Santo. Y eso es lo que lo inoculará a usted de todo pecado y sus deseos serán celestiales y usted no tendrá tiempo para las cosas del mundo. Oremos. 146. Nuestro Padre Celestial, cuando vemos estos espíritus seductores sobre la gente y sabiendo que están despreciando las cosas de Dios, yo ruego, Dios, que tú eches mano de todo hombre y mujer aquí hoy. Que este sea un día, Señor, que ellos se den cuenta que su vida no concuerda con la palabra y que ellos han estado escuchando la cosa errada, que el diablo ha estado dándolos con las revistas de la historia verdadera, tonterías podridas del mundo y con películas de cine y con la televisión inmunda. Oh Dios, cosas tan imposibles para que un cristiano mire. Dios, eso nos enferma. Tú dijiste que te enfermaba hasta vomitar. Tú dijiste, un perro va a su vómito y una puerca a su revolcadero. Un perro viejo vomitará algo. Ver a uno nacido a medias que se supone ser una persona hipócrita que viene al altar y como que va a vomitar el mundo, pero todavía continúa en lo mismo. Regresa y se come la cosa otra vez. Oh, Dios, limpia tu casa. Señor, aleluya, envía el Espíritu Santo con tal convicción chapada a la antigua que limpiará el apetito de un hombre y limpiará su alma. Y lo limpiará y lo hará una criatura en camino al cielo.
Le da a él, renueva su juventud y sus votos como el águila, para que él pueda remontarse y sobrepasar las cosas de este mundo. Y vuele allá a los cielos, en donde él pueda ver a lo lejos los problemas viniendo. Concédelo, Señor. Párrafo 147. Tú comparaste a tus profetas con ellas, con las águilas que tenía el ojo de un águila, que podían ir muy alto y ver cosas mucho tiempo antes que llegue allá. Oh Dios, bendice esta pequeña iglesia. Bendice a estas personas que vienen aquí. Bendice a los desconocidos que están aquí hoy y permítele saber que este mensaje no fue dirigido a ninguna persona en particular, sino dirigido especialmente, Señor, a aquellos que están profundamente en necesidad, sabiendo que algún día debemos pararnos juntos en el juicio de Dios y sabiendo que nosotros seremos tenidos como responsables por saber la verdad y no decirla. Padre, yo ruego que sea recibida en cada corazón en el nombre de Jesús. Párrafo 148. Con nuestros rostros inclinados solo por un momento, me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que diría: hermana Brana, yo estoy harto y cansado de estas cositas. Yo tengo cosas insignificantes que han permanecido sobre mí por mucho tiempo. Yo siempre estoy hablando cuando no debo. Yo estoy haciendo cosas que no debería de hacer. Y yo sé que no es propio para un cristiano. Yo no quiero hacer eso. Dios sabe que no. Y ya no quiero escuchar más a ese espíritu. Es la cosa que me ha mantenido abatido toda mi vida. De tener el verdadero amor y la libertad en Cristo. Yo quiero que usted ore por mí, hermano Brana, que me deje este día. Levantaría su mano. Todo rostro está inclinado. Dios lo bendiga. Oh, hermanos, docenas de manos, pequeñas cositas insignificantes, cositas que lo hacen hablar o empezar alguna clase de pequeña discusión en la iglesia. Lo hace tomar lados con una u otra de esa manera. Oh, eso es impío, eso es discordia entre los hermanos. Y no haga eso, usted no quiera eso, usted no quiera eso y cositas temperamentitos y todo lo demás que lo mantienen abatido. Párrafo 149. Diga: Dios, yo ya no quiero esas cosas, estoy harto y cansado de eso. Estoy listo hoy para desecharlo. Vengo ahora, Señor. Yo quiero apartarme de todo mi egoísmo. Si mi hermano no me trata bien, yo voy a orar por él de todas maneras. Si mi papá no me trata bien, yo le amaré de todas maneras. Si mi esposa no me trata bien, o mi esposo, yo andaré humilde delante de Dios. Señor, yo miro únicamente a tu reino. Yo quiero mi mente clara. Yo quiero mi corazón lleno de gozo. Yo quiero andar cuando verdaderamente el rumor del problema esté ante mí. Yo todavía quiero quedarme con mis manos levantadas y mi corazón puro delante de ti. Señor, sabiendo esto, que algún día yo me encontraré contigo, yo quiero esa clase de experiencia. Señor, hazme eso desde este día. Párrafo 150. ¿Levantaría su mano alguien que no levantó su mano hace un rato? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, hermano. Denos un tonito mientras tenemos nuestros rostros inclinados. ¿Qué tan en serio lo dicen ustedes? No jueguen ahora. Este es un tiempo para jugar. Este es un tiempo para recibir. Este es un tiempo que ustedes deben de recibirlo. Venga, vacíelo. Ahora mismo lo harán. Vengan, den todo lo que tengan a Dios. Digan: Dios, yo no tengo mucho, yo solo soy una pequeña ama de casa. Yo no puedo hacer mucho,
Señor, pero yo puedo leer tu Biblia, yo puedo orar todos los días, yo puedo tirar toda la basura que está en mi mente, yo puedo tirar todas esas cosas, yo soy culpable de muchas cosas que el predicador dijo esta mañana, así que yo le estoy vaciando hoy. Yo no lo quiero, Dios, lléname con amor, lléname con las cosas que me hace amar a mí, a mi más peor enemigo que tengo. Yo verdaderamente lo quiero, Señor. Párrafo 151. Mientras ella está tocando aquí, ¿no vendrán ahora y se pararán en el altar entre ellos mientras nos reunimos en oración? Si usted verdaderamente lo dice en serio en estos momentos, si usted está verdaderamente listo para dejarlo, usted nunca se irá de este altar hoy con eso en su corazón. Si usted viene en sinceridad y dice, yo vengo a pararme aquí un momento, hermano Brana, sí, mientras usted personalmente ora conmigo, yo quiero que venga a orar. ¿Vendrá usted en estos momentos con sus rostros inclinados? ¿Quién se levantará y vendrá al altar? ¿Se parará alrededor del altar? No me pase, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor. Mientras a otro tú estás llamando, oh, no te pases de mí. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otro tú estás llamando, oh, no te pases de mí, 152. No importa cuánto tiempo usted ha sido un cristiano y todavía tiene usted esos pequeños espíritus que le hablan a usted, lo hacen perder el control, lo hacen hablar de alguien. Cuando alguien viene y anda hablando de alguien más, usted se une muy bien con ellos y, oh, los pone por los suelos. Eso está mal, hermano, no haga eso. Eso finalmente no le dejará entrar a la tierra prometida. Si usted solo tiene cositas que usted no debería de tener. Si el amor de Dios verdaderamente no está en su corazón, no sería hombre o sería mujer para acercarse y decir, Dios, aquí mismo yo voy a vaciarlo esta mañana. Aquí mismo yo me voy a ir de este altar. Una persona diferente, vendría usted, párrafo 153. Hay un pecador que nunca ha aceptado a Jesús y usted sabe que usted es un pecador que no lo conoce a él como su Salvador. Usted dice, hermano Brana, si yo pensaba que tenía mucho placer, yo voy a bailes y fiestas y todas esas cosas. Yo miro la clase incorrecta de películas y yo leo la clase incorrecta de literatura. Yo leo libros que tienen historias vulgares. ¿Cómo me gozo leyendo, hermano? ¿Hay algo mal en usted? Ese es su apetito, ¿ve? Déjeme ver qué es lo que un hombre lee. Déjeme ver lo que él mira, escuchar la música que él escucha. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 154 al 162 del mensaje Espíritus Seductores. Párrafo 154. El otro día, viniendo en el auto, una cierta persona extendió la mano y encendió mi radio. Alguna clase de música vulgar. Yo dije, apague esa cosa. Yo no quiero oír eso. Esa cosa de boogie, boogie. Dijo, pues me gusta oírla. Yo dije, su naturaleza está mal. Usted está mal. Párrafo 155. Andaba por acá unos días después, por una colina o una ladera, pescando con esta persona. Esos pajaritos cantaban, las alondras hacían bulla, las golondrinas encubrando los aires y el ruiseñor cantando las alabanzas. Le grité al muchacho, dije, mira muchacho, esa es mi música, canten, mantén eso encendido, esa es mi radio. Dios los envía para que me canten un rato mientras estoy aquí. Eso calma mi alma. Párrafo 156. Es mejor que toda esa locura.
estas rocolas horribles haciendo bulla, sonando, donde uno ni siquiera puede comer en un lugar público. Esa es la dieta del diablo. Eso es lo que el diablo ha amontonado, todo arruinado por el pecado. ¿Está usted todo engomado y disfrutando eso? Cuando meten el dinero en esas cajitas inmundas y todas esas cosas obscenas suenan, ¿disfruta usted eso? Vergüenza debería darle. Usted está descarriado. Usted se ha alejado de Dios. Dios, si usted conociera a Dios por el perdón de sus pecados, usted nunca escucharía semejante insensatez como esa. Eso habría muerto para usted. Usted vomitaría. Por eso usted no lo quiere. Su dieta es mejor. Usted ama a Dios. ¿Vendrá usted en esta mañana a arrodillarse aquí con lo que están confesando en esta mañana? Párrafo 157. Aquí hay hombres y mujeres arrodillados aquí mismo que han sido cristianos por años. Yo no les quito la cristianidad, pero lo que estoy queriendo hacer es decirle que ese diablo que los está atormentando les está impidiendo el gozo completo. El Espíritu Santo es gozo, pero yo me despierto borracho y me acuesto borracho. Paso borracho todo el día, borracho toda la noche. Oh, sencillamente me encanta. Voy a pescar con esto. No me pases, tierno Salvador. Oye mi humilde clamor. Yo voy a cazar y es cantando las alabanzas a Dios. Ando predicando donde quiera que voy. ¿No quiere usted ser de esa manera? Lleno del Espíritu Santo. Eso lo estimula a uno. ¡Oh, qué cosa! Los escuchan cantar esas canciones inmundas. Ustedes pueden cantar. Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. ¡Oh! ¿Quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Cuando alcanzare ese bendito reposo y ser bendito por siempre, cuando veré el rostro de mi Padre en su seno descansar, me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Párrafo 158. ¿Vendrá usted e irá conmigo? Recuerdo que cerca de 500 de nosotros estaban parados allá cuando yo bautizaba 120, como para este tiempo del año, por acá en la ribera del río, cuando esa gran estrella de la mañana bajó brillando sobre el río. ¡Aleluya! Una voz habló de allí, dijo, algún día tú esparcirás el evangelio por el mundo. ¿Cómo podría un pobre muchacho ignorante de granja jamás hacer eso? Es la gracia de Dios. Amén. Párrafo 59. Oh, ¿quién vendrá e irá? Deshágase de eso. Haga a un lado todo peso ahora. No escuche a esos espíritus seductores. Venga, escuche la palabra de Dios. Así dice el Señor. Bendito los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Párrafo 160. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos con estos en el altar. Amados míos, amados hijos, quiero que ustedes recuerden esta mañana. Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso. Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente los acecha. Pablo dijo en Hebreos capítulo 12, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Y qué más digo? ¿Por qué tiempo faltaría cortando de Gedeón? Perdón. Un segundito.
¿Y qué más digo? Porque tiempo faltaría contando de Gedeón, de Balac, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuerte. Y pusieron al fuerte en fuga enemigos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Un segundito. Mas otros recibieron, experimentaron vituperios y azote, más de estos prisiones, prisiones y cárceles, y otros que experimentaron juicio, vituperios, azote, todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que sin nosotros no fuesen ellos perfeccionados. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Párrafo 161. Jesús en su oración dijo: Padre, yo me santifico. Jesús se santificó para la iglesia. Él pudo haberse casado, pero no lo hizo. Él se santificó. Él dijo: santifícalos, Padre, por medio de la verdad. La palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Párrafo 162. Y último, hermano. Ahora hagamos a un lado todo peso. ¿Tiene usted mal genio? ¿Tiene algo usted que lo hace hablar cuando no debe hablar? ¡Oh, Dios! Póngalo ahí. Ahora, póngalo ahí ahora. Observe el fuego del altar bajar y quitarle eso. Mire cómo el amor de Dios consume eso. Mire todo ese egoísmo vil. La manera que usted le ha estado hablando a su esposa. La manera como le ha estado hablando a su esposo. La manera en que le ha estado hablando a su vecino. La manera como ha estado, como ha hablado de las personas en la iglesia. Ponga eso sobre el altar en esta mañana, y el fuego de Dios bajará y le quitará eso, y el amor divino arderá en su lugar. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 163 al 172. Continuando con la lectura del mensaje Espíritus Seductores, del 24 de julio de 1955. Párrafo 163. ¿Tiene usted enfermedad? Póngala sobre el altar. Diga: Señor, aquí está. Crea en mí un espíritu limpio. Crea en mí poder de sanidad. Vean lo que Dios hará. Dios lo hará en esta mañana. 164. Nuestro Padre Celestial, nos postramos ante tu presencia, en favor de aquellos en el altar. Que tu gracia repose sobre cada uno de ellos. Padre, ahora mientras ellos, Señor, yo no puedo hacerlo por ellos. Ellos mismos tienen que hacerlo. No hay hombre que pueda hacerlo por ellos. Solo ellos mismos pueden hacerlo. Deja que sus almas digan: oh Dios, este mal genio, aquí lo pongo, Señor. No lo volveré a tomar. No importa qué pueda suceder, soltaré eso desde ahora en adelante.
esta lengua mía que tan fácilmente ha tomado su lugar con una cantidad de chisme. Señor, yo la estoy rindiendo aquí, jamás la volveré a tomar. Santifica mi lengua, Señor. Permíteme sentir a los ángeles pasar como Isaías cuando dijo, soy inmundo de labios, ay de mí. Y el ángel vino, tomó las tenazas y fue al altar y tomó los carbones encendidos. Y puso eso sobre sus labios y lo santificó a él. Dios, santifica a todo calumniador en esta mañana que habla erradamente y siembra discordia. Concédelo, Señor. Toda enfermedad que ha postrado aquí en este edificio, personas enfermas, sabemos también que esos son diablos. Dios, como tu siervo, los reprendo en el nombre de Jesús. Que ellos salgan de toda persona enferma y que toda persona inmunda que tiene pensamientos impuros, vulgares, lujurias, hombres y mujeres por igual, Dios, saca eso de ellos. Todos esos aquí, estos aquí, queriendo dejar los cigarrillos y los tragos sociales y las pequeñas fiestas y cosas egoístas. Dios, estimula su corazón con el Espíritu Santo, de tal manera que esas cosas no causen deseo más. No habrá espacio. Usted estará muy lleno del Espíritu Santo de ahí en adelante. 166. Dios, haz de esta pequeña iglesia una zarza ardiente. Hazla un lugar del Espíritu Santo. Hazla un lugar ardiente para que el mundo se pueda parar a un lado y ver la gloria de Dios. Dios, comienza con este pequeño puñado de personas, unos cientos de ellos aquí en esta mañana. Concédelo, Señor. 167. Purifica cada corazón, a cada metodista, a cada bautista, a cada católico, a cada presbiteriano, a cada pentecostal. Señor, sácalo, sácales eso del corazón y permite que ellos vengan hoy a ti. Concédelo, Padre. Los encomiendo a ti y te los entrego en el nombre de Jesucristo para la limpieza de sus almas y la sanidad de su cuerpo. Amén. 168. Me pregunto en el altar, ¿habrán dejado su carga? ¿Sienten ustedes que eso ha quedado allí? ¿Sentirá usted que eso ha quedado ahí? Usted sea el juez. Usted es el que está orando. Yo he dado la predicación. Ustedes están orando. ¿Le ha dejado esa carga, hermano, hermana? ¿Puede usted realmente dejarla ahí? Sí puede. Levante la mano, diga, sí, Dios la dejó ahí ahora. Mi discrepancia la dejó aquí sobre el altar. Y eso, aquí en el extremo del altar, a mi derecha, señora, ¿puede usted dejarla ahí? ¿Puede usted dejar esa vieja carga ahí? Diga, sí, mi fe mira a ti. Cordero del Calvario, mientras todos los cantamos ahora juntos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. 169. Pongámonos de pie en mucha reverencia. Todos, ahora escuchen atentamente, todos ahora. Nadie se vaya, solo el servicio no ha terminado. Quiero que canten esta cosita sagrada, esta cosita solemne. Arruda lib iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad tuyo seré. Ahora, no la cante para su vecino. Cierre sus ojos y cantémoslo lentamente. Mientras levantamos nuestras manos a Dios, arruda lib iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad tuyo seré. Tengo un Padre más allá, tengo un Padre más allá, tengo un Padre más allá en aquel lugar. Oh, algún día iré a verle, algún día iré a verle, algún día iré a verle en aquel lugar. Oh, ese día podría ser mañana, ese día podría ser mañana, ese día podría ser mañana en aquel lugar. 170. Me pregunto ahora,
¿Cuántos tienen un padre en la otra tierra? Veamos su mano. ¿Cuántos tienen una madre en la otra tierra? Veamos su mano. ¿Cuántos tienen un Salvador en la otra tierra? Veamos su mano. ¡Qué tremendo tiempo será! ¡Qué tremendo tiempo será! ¡Qué tremendo tiempo será en aquel 171! Quiero que ustedes hagan algo. Ahora, mientras cantamos eso de nuevo, quiero que estrechen la mano con alguien parado junto a usted y dígale, hermano, hermana, ore por mí, que yo me encuentre con usted en la otra tierra. No lo haga a menos que usted sea sincero. ¿Cuántos se quieren encontrar entre ustedes? ¿Cuántos quieren encontrarse con todos estos aquí allá? Seguro que queremos. Ahora, démonos la mano y digamos, quiero encontrarte, hermano. Yo quiero encontrarte del otro lado. Ahora, mientras cantamos esto, tengo un Salvador más allá. Muy bien, tengo un Salvador más allá. Tengo un Salvador más allá. Tengo un Salvador más allá. En aquel lugar, algún día iré a verle, algún día iré a verle, algún día iré a verle, en aquel lugar. 172. ¿No los hace sentir eso bien y finos? Jesús, tenme cerca de la cruz. Jesús, manténme cerca. Hay una fuente preciosa, gratuita de sanidad. Fluye de la fuente del de todos levanten ahora las manos. En la cruz, sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. En la cruz, sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 173 al 182. Amén, amén, hermanos. Vamos a concluir con este mensaje. Espíritus seductores, predicado el día 24 de julio del año 1955. Párrafo 173. En silencio, ahora vamos a inclinar nuestros rostros y a nuestra propia manera hermosa. Solo adorémoslo con nuestras manos levantadas, diciendo, gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, trayendo dulce liberación, trayendo salvación libremente. Gracias, Señor. Te damos esta ofrenda de agradecimiento. Te glorificamos porque eres tan hermoso. Eres el lirio de los valles, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el todo en todo. Tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el que era, que es y que vendrá, el gran Alfa Omega. Tú eres ese ser maravilloso, el príncipe de paz, la raíz y linaje de David. Tú eres todo. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Te damos gracias por tu palabra, porque es una luz en nuestro camino. Oramos, Señor, que nos permitas caminar en la luz. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mientras nos sentamos por un minuto, caminaremos en la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la... Párrafo 74. Vamos, santos, cantémoslo ahora. Andaré en la luz. Pureza, santidad, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Todos los santos. Perdón, un ratito. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra, cual rocío el perdón brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es. Párrafo 174.
Vamos, santos, cantémoslo ahora. Andaré en la luz, pureza, luz, preciosa luz. Estoy en el párrafo 174. Brilla donde quiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Todos los santos de luz, proclamad. Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán. Jesús del mundo es la luz. Todos andaré en la luz. La luz del camino, entre paréntesis. Preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. 175. ¿No le hace sentir bien? ¿Cuántos se sienten bien? Solo levanten ahora la mano, digan, me siento muy bien, el Espíritu Santo le ha lavado todo por dentro. Entonces, ¿qué? Andaré en la luz. No escuche ningún. ¿Qué es la luz? Lámpara es tu palabra. Entonces, andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra. Jesús es del mundo la luz, 176. Ahora, ¿no es maravilloso? Parece como que no podemos terminar. El Espíritu Santo nos tiene tomados. ¿No lo sienten así ustedes? Parece como que no puede concluir. Parece como que no puede. Este evangelio de sangre gotea la sangre de discípulos. Que murieron por la verdad. Este santo evangelio de sangre gotea. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvará al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para este evangelio brillará. Derramaron su sangre como los profetas de antaño para que la verdadera palabra de Dios fuera honestamente dicha. Además, apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Los hizo enojar tanto que su cabeza golpearon, pero en el Espíritu murió, entregando el Espíritu y fue a unirse con los otros, sea hueste dorador de vida. De sangre gotea. Si de sangre gotea, este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea, la sangre de discípulos que murieron por la verdad, este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea, escuchen, las almas bajo el altar claman hasta cuándo, para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal, pero más derramarán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí sigue goteando con sangre, aleluya, de sangre gotea, yo quiero ser uno de ellos, este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea, la sangre de discípulos que murieron por la verdad, este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea. Párrafo 177. Me gustaría irme directamente del púlpito, amén. ¡Oh, qué maravilloso! Mis hermanos dieron su sangre divina, habrá más que harán lo mismo. No se preocupen, ese enfrentamiento llegará muy pronto. Ustedes no entrarán, eso quedará por fuera. Todos están afilando ahora al concilio de iglesias. Y todos entrando en una conglomeración. Pero habrá más que darán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. De sangre gotea, sí, de sangre gotea. ¡Oh, aleluya! Este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea. 178. Vaya, siento como si el rapto estuviera justamente sobre la iglesia. Oh, me hace sentir tan bien. Todos los pecados están bajo la sangre. Vean al Espíritu Santo, le gusta la palabra. De la palabra es que alimenta al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Oh, vaya, él baja entre las personas. Les limpia de sus pecados. Quita toda enfermedad. Les despeja toda tristeza. Ahora estoy borracho. Tan borracho como se puede estar borracho en el espíritu. El amor brotándome del corazón. No me importa lo que cualquiera haya hecho. Está perdonado. Su peor enemigo. Eso ahí concluye. Cualquiera que haya hablado o dicho algo. Si yo, bueno, yo, todo eso ha desaparecido. Todo ha quedado limpio.
de sangre gotea, sí, de sangre gotea este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea la sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio, oh vaya, qué maravilloso, es un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí, si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey. ¡Qué tiempo tan maravilloso será! Un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí, si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey. ¡Qué tiempo tan maravilloso será! ¿Les gusta? Todos vamos, un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí, si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey. ¡Qué tiempo tan maravilloso será! 179. Siento un avivamiento, chapada la antigua en la iglesia. Ustedes, una limpieza a la antigua, un lavado, un maravilloso tiempo a la antigua. ¿No se sienten bien ustedes? Oh, le alabaré, alabaré al Cordero Inmolado. Cantémosle ahora. Todos, ¿se lo saben? Yo lo sé. Venga aquí. Usted ayúdeme a dirigir, hermano Neville. Y todos juntos, ahora levantemos nuestras manos, cantémosle ahora conmigo, ahora, en esta mañana, al Cordero Inmolado. Denle gloria. Pueblo entero con su sangre toda mancha quitó. Para 280. Todos ahora vamos. Le alabaré, alabaré al Cordero Inmolado. Denle gloria, pueblo entero con su sangre toda mancha quitó. Amén. ¿No es maravilloso? Ciudad de Perla, tengo una mansión, un arpa y una corona. Ahora espero vigilo y oro por esa ciudad Perla. Perlada que Juan vio bajar, 181. ¡Amén! ¡Maravilloso! ¡Oh! Ahora pongámonos de pie. Todos, espero que se sientan bien. Recuerden los servicios de esta noche. Ahora queremos cantar nuestro buen canto de despedida. De Jesús el nombre invoco. Postrados a sus pies, Rey de Reyes los coronaremos. Al nuestra jornada terminar, muy bien. Ahora todos juntos, muy bien. De Jesús el nombre invoca. Postrados a sus pies, Rey de Reyes, lo coronaremos. Al nuestra jornada terminar, suave luz, manantial, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial, celestial, es Jesús el Salvador. ¡Qué mañana tan maravillosa! ¡Qué tiempo más maravilloso! Inclinamos nuestros rostros ahora por un momento. Todos miren directamente a Cristo ahora, su Salvador, en silencio. Quiero que le agradezcan y lo glorifiquen a Él. Diga, Señor, estoy muy agradecido contigo por santificar mi alma. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Permite que durante el día tu espíritu esté sobre mí, Señor. Guíame, dirígeme, bendíceme, que Dios le conceda esa bendición. Es mi oración ahora mientras inclinemos nuestros rostros. Hermano Neville, nos despide usted en oración. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Espíritus Seductores. Continuamos con el mensaje El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 31 de julio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 5. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, el sonido incierto, predicado el 31 de julio del año 1955. Párrafo 1. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana y confiamos que las bendiciones del buen Señor reposen sobre cada uno de ustedes. Y yo no sabía que yo iba a estar aquí. Más o menos fue sorprendente para mí. Pero ellos pospusieron la reunión en Alemania una semana más debido a que algo había sucedido. Tuvieron que usar ese estadio. Así que no vamos hasta dentro de una semana a partir de este domingo que viene. El próximo domingo estaremos en el próximo sábado y domingo en los terrenos de los metodistas en Campbellsville, Kentucky, para una campaña de sanidad. El sábado en la noche será un servicio de sanidad en Campbellsville, en los terrenos de los metodistas.
El próximo domingo en la tarde yo quiero predicar un mensaje del Evangelio si el Señor quiere. Y luego el domingo en la noche, de nuevo, habrá un servicio de sanidad para la gente allá. Eso es cerca de mi ciudad natal, donde nací y fui criado, o nací. Y fui criado aquí en Indiana. Así que ustedes que tienen amigos que han estado queriendo venir al servicio de sanidad, bueno, si el Señor quiere, estaremos allí el próximo sábado en la tarde, o en la noche, mejor dicho. Yo creo que empieza como a las 7:30. Nuestro amado pastor va a ir con nosotros para proporcionar los cantos y demás. Párrafo 2. Y habrá servicios en el tabernáculo, aquí, el próximo domingo en la mañana y el domingo en la noche. Y va a estar un ministro muy bueno aquí para hablarles. Es una sorpresa. Así que simplemente lo dejaré así, porque estamos tratando de tener a alguien que será una sorpresa para ustedes para el próximo domingo. Y así que ahora ustedes que no pueden estar allá en Campbellsville para estar con nosotros en la reunión, pues vengan al pequeño tabernáculo y los servicios continuarán como de costumbre, el próximo domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Nosotros cancelaríamos si da la casualidad que hay alguien aquí de cerca de Campbellsville. Nosotros por lo general tratamos de cancelar para los servicios, pero tenemos gente que simplemente no puede en el momento y ir a esas reuniones. Y tendremos servicios especialmente para ellos y para los jóvenes. Así que todos están cordialmente invitados a estos magníficos servicios. Párrafo 3. Luego sucede que conseguimos un... Ahora, hablando solo de tiempo, ¿cómo está verdaderamente aumentando? Solo piensen, yo saldré de aquí a las 11 en la mañana de Louisville y la siguiente tarde, inmediatamente después del almuerzo, yo estoy predicando en Luxemburgo y en Frankfurt, Alemania. Solo piensen de las 11 aquí. Yo salgo de Louisville a las 11 y la siguiente tarde voy a predicar en Frankfurt, Alemania, con 5 horas de diferencia en el tiempo, que son quitadas de él, del tiempo. Solo piensen en eso. Oh, es difícil de creer, ¿no es así? Tan rápido. Pero sucede por la gracia de Dios que conseguimos una buena línea directa, la PC9, desde aquí a Nueva York, y de allí en adelante por el Pan American, nos lleva directamente a Frankfurt. Y entonces vamos a estar allá por varios días y luego vamos de allí a Berlín. Y con el famoso Hal Hermann, yo voy a estar con él 2 noches en Berlín, Alemania, el famoso director de cine convertido de Hollywood. Y fue convertido en una de las reuniones allá. Y él es alemán de nacimiento. Y él está de vuelta en Alemania predicando el Evangelio bajo una gran carpa en Berlín. Y muchos miles están viniendo detrás de la cortina de hierro. Párrafo 4. Ciertamente es una cosa patética. Una mañana yo estaba en Zurich, Suiza, y entonces había tanta gente. Teníamos 126,000 personas allí en la reunión, así que no podíamos salir del lugar casi. Y así que todos, ustedes saben, era patético y rogando que se orara por ellos y querían saber lo que el Señor tendría que decirles a ellos. Y el Señor me dijo a mí, sal y ve hacia la orilla del mar o a la orilla del lago. Suiza es un país tan hermoso. Y dije, Billy, tú camina conmigo. Él dijo, ahora, papá, estás a punto de enredarte allá afuera y detrás, y tendrás que hacer que la policía te saque. Y yo dije, pues,
El Señor me está diciendo que vaya hacia la orilla. Así que fui allá y caminé muy lejos a lo largo. Nadie. Los alemanes y suizos, y belgas, y franceses, e italianos en la reunión. Nadie me reconocía en lo absoluto. Yo iba caminando allí a lo largo. Y yo tengo una manera de más o menos disfrazarme. Un poquito. Yo dudo si mi propio hermano me conocería si se encontrara conmigo. ¿Ven? Así que, y él estaba. Párrafo 5. Yo estaba caminando a lo largo y fuimos allá y nos sentamos. Y Billy dijo, pues tú sabes que ellos me conocen, papá. Yo dije, pues, dije yo, ellos pudieran conocerte. Pero yo dije, el Señor me dijo que viniera. Dijo, ¿pero qué es lo que el Señor quiere que hagas? Impaciencia de muchacho. Ustedes saben. Y yo dije, Él se encargará de eso. ¿Ven? Así que empezamos a caminar de regreso, junto a la orilla. Yo vi a un hombre viejo sentado allí, llorando, leyendo, así. Yo dije, allí está Él. Ese es Él. Él dijo, ¿no vas a acercarte y hablarle a ese hombre? Yo dije, no. Él se va a acercar y me va a hablar. Yo dije, Él. Yo dije, ahora Él es de muy, muy lejos. Y yo dije, Él ha venido aquí. Es un caso de emergencia. Tú observa y ve si ese hombre no tiene algo para mí. Y es relacionado al brazo de una mujer. ¿Ves? Yo dije, dijo, ¿cómo sabes? Yo dije, una visión acaba de llegar. Y ese es el mismo hombre. Ese es él sentado allí. Y así que yo dije, solo mira ahora hacia el otro lado y sigue caminando junto a él. Continuamos caminando, pasando el lado. En unos cuantos momentos él dijo, papá, ese hombre nos está siguiendo. Yo dije, lo sé. Y vamos a pasar por un recodo. Vamos a cruzar un puentecito. Y él va a caminar enfrente de mí y me va a alcanzar allí en el puente. Mira si no lo hace. Él dijo, muy bien. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos de 6 al 12. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el sonido incierto, el mensaje del sonido incierto del 31 de julio de 1955. El párrafo 6 dice así. Así que seguimos adelante. Allí se detuvo él. Caminó enfrente de mí y me alcanzó allí en un puestecito. Y él dijo, hermano Brad, y él sacó su pequeño y tenía un pequeño morralito, como el que una mujer lleva. Sacó de allí una carterita, su pasaporte, y él era de Rusia, y él tenía un pañuelo allí adentro por el que él quería que yo orara, y lo rompió en 6 tiras para una mujer que tenía un brazo muy malo que había sido herido y no sanaba, y se estaba encogiendo. Y ella era la madre de 5 niños, 6 tiras. ¿Ven ustedes? Simplemente perfecto. Y yo miré su pasaporte. Él era un de Rusia, de allá detrás de la cortina de hierro, la cortina de hierro, y pensar como el Señor Jesús viendo ese pobre ruso. Yo le pregunté, ¿cuántos estaban allá? ¿Cuántos estaban allá? Y él dijo, hay varios cientos de nosotros que pasamos a través de la línea y vinimos a su reunión. Yo dije, ¿cómo sabía que yo estaba aquí? Él dijo, pues lo oímos a través de la radio, quizá. Y yo dije, ¿oyeron alguna vez de mis servicios allá?
22. Allá, 22. Él dijo, cuando el muchachito fue resucitado en Finlandia, eso se propagó por Rusia, por toda y a Rusia, ese muchachito resucitado de los muertos. Así que solo muestra que Dios tiene sus hijos por todas partes. ¿No es así? Párrafo 7. Y al hermano me dijo Billy, estaríamos allí, ustedes saben, está cerca a la línea, allí en Berlín. Él dijo, hay quizás 5,000 personas o 10,000 personas de pie. Cuando uno despide el servicio, en 10 minutos, uno no puede ver una sola persona. Ellos regresan detrás de la cortina de hierro. Otra vez, cruzan como topos. Así que simplemente muestra que a pesar de todo el ateísmo, toda la impiedad, todo el nazismo y hitlerismo y fascismo y comunismo nunca apagarán la luz del evangelio. Todavía está en el corazón de la gente. Y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá. Nunca terminará. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Párrafo 8. ¿No es maravilloso? ¿Saben que la misma razón por la cual ustedes están sentados aquí en este pequeño edificio caliente esta mañana, como abanicos, abanicando, es algo dentro de hombre caliente. Esta mañana con abanico, abanicando, es algo dentro de hombre llamado un poder escondido, del cual el mundo no sabe nada al respecto. Solo aquellos que han sido participantes de ello saben lo que es. ¿Están funcionando las pequeñas bocinas allá arriba ahora? Hace un rato yo casi no podía oír a mi amado hermano. Allá atrás, los abanicos funcionando. Y yo no podía entender mucho lo que él estaba diciendo. Párrafo 9. Bueno, estábamos contentos esta mañana de ver que ustedes vinieron en este día caluroso. No se olviden el servicio del miércoles en la noche en el tabernáculo. Y creo que ustedes oirán el hermano Neville y a la misma hora el próximo sábado en la mañana. Y luego probablemente él continuará de allí a Campbellsville. Entonces, esa noche, mejor dicho, para los servicios. Y estoy contento de ver a la pequeña Edith y a la familia. Otra vez, aquí en esta mañana. A la hermana Lautón y a muchos del resto de ustedes aquí. Y a mí me gustaría oír a la hermana Angie y demás cantando. Él seguía al águila a través del aire sin senderos. Sea lo que sea, que era cuando estábamos entrando, yo estaba disfrutándolo. Párrafo 10. Yo estaba tratando de estrechar la mano del hermano Fleeman allá atrás y hablarle un momento. Y esa es la manera. Yo no capté acertadamente qué era. Veamos, el hermano Brand silenciosamente lee una
una petición de oración. ¿Alguien aquí quiere? Es una oración por una extremidad, una persona. Bueno, el domingo pasado en la noche tuvimos una reunión maravillosa allá en la iglesia de la Puerta Abierta. El Señor hizo un gran milagro allí y casi ha llenado de gente su local esta semana. Así que ha sido un gran tiempo, mucho tiempo, caluroso, pero no obstante. Gracias sean dadas a Dios. Podemos estar aquí en la casa del Señor hasta mañana y listos para servir al Señor. ¿Oramos? Párrafo 11. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias a ti ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, perdonándonos de nuestros pecados, invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento y este compañerismo de su gloria que siguió a la resurrección, para saber esto con certeza, que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy, aleluya, como lo amamos por lo que Él ha hecho, verlo como Él sana a los enfermos, hizo que a esa muchachita ciega, escritura en el relieve para el ciego traductor. La otra noche, que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio, probándole a la gente que Él ha resucitado de los muertos. Ahora, te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y en la tierra, gobernante, hacedor, rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy, y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón. Esta mañana, Padre, tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Párrafo 12. En el libro de Primera de Corintios, solo como texto, si lo llamamos eso, por unos momentos, nos gustaría leer un versículo o dos aquí para darnos una base y un pequeño testimonio que yo quiero contarle antes de que empecemos a hablar. Tengo unas cuantas notas escritas aquí de diferentes cosas que quiero decirle a ustedes acerca de los servicios y algo que sucedió al otro día, así que no lo olvidaré, espero. Ahora en Primera de Corintios, la palabra de Dios siempre tiene la preeminencia. Él es primero y guarda su palabra. Y ahora, en el capítulo 14, y empezando con el versículo 6, yo leo esto. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no vosotros os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, todas las cosas inanimadas dan sonidos, como sea la flauta, la cítara, o si no da distinción de voz, ¿cómo sabrá si se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará a batalla? Pablo Orlando. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Para culminar, hermana Rosaria, en los párrafos del 13 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del sonido incierto, del 31 de julio de 1955, párrafo 13. Y luego en Salmos, el Salmo 1, leemos esto. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de injusticia o pecado. Y el hombre bienaventurado es un hombre diferente. David hablando, diciendo cuán bienaventurado era él. ¿Qué? El hombre bienaventurado era como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo 1, y como él daría su fruto en el tiempo, no así los malos, pero él perecería y demás, pero el hombre bienaventurado era el hombre de Dios. Y ahora quiero, siendo que no hay muchos aquí hoy, y yo espero que no está demasiado caliente para ustedes, para estar sentados allí por unos cuantos momentos, o al menos 45 minutos, como me gustaría hablarles de corazón a corazón hoy. Párrafo 14. En el tabernáculo yo no tengo oportunidad de hacer esto muy seguido, o allá en las reuniones de enseñar doctrina o de decir cosas que quiero decir, pero allá siempre es sobre el tema de sanidad divina. Y allá en las otras iglesias donde sus diferencias enredan y ciertas denominaciones que enseñan diferente teología, pues entonces yo no puedo decirlo porque lastima sentimientos y demás. Aún algunas veces la palabra siendo predicada simple y clara lastima sentimientos. Y lo mejor que se puede hacer es simplemente quedarse en los principios fundamentales de Jesucristo cuando estamos allá, y su muerte, sepultura, resurrección, y su poder, y su amor por la gente, y de esa manera no causa confusión. Párrafo 15. Porque yo, para mí, a mí no me importa a qué iglesia pertenece la gente, lo principal es si son cristianos, si uno es un católico, si uno es un protestante, si uno es metodista, bautista o lo que uno pudiera ser, mientras uno sea un cristiano, eso es lo principal. Cristo no mira a la iglesia a la que uno pertenece, porque todas ellas perecerán y desaparecerán algún día y se disolverán y ya no se pensará en ellas, pero el principio del cristianismo son las condiciones del corazón hacia Dios. Y eso es en lo que nos gustaría concentrarnos, es conocer a un hermano, no por la iglesia a la que él pertenece o cómo usa él su ropa, pero lo que él es en su corazón. 41. Ahora, mi tema esta mañana, por supuesto, es el sonido incierto. Ahora, hay muchas cosas que dan sonidos y hay muchos sonidos inciertos hoy. Hay incertidumbre por todas partes. A donde quiera que ustedes miren, en los asuntos nacionales hay incertidumbre. Las reuniones de las cuatro grandes, ellas se juntan, ellas escriben declaraciones, pero hay una incertidumbre si el otro lado cumplirá su promesa o no. Hay incertidumbre acerca de si va a llover mañana o si va a haber un buen clima. Hay incertidumbre en todo lo que ustedes miren, excepto en una cosa. Eso es en Cristo, ¿ven? Esa es una cosa que ustedes pueden estar seguros que es cierto. Entre corchetes, en este caso cierto, como opuesto de incierto. Párrafo 16. Y hay otra cosa que es absolutamente segura para cada persona aquí. Yo quiero dejarles este pensamiento para comenzar. Es incierto si ustedes van a vivir para salir de esta iglesia o no. Es incierto si ustedes alguna vez van a volver otra vez o no. Es incierto si ustedes verán otro año de vida. Pero hay una cosa que ciertamente es segura.
Esa es la muerte y el juicio después. Ustedes están tan seguros de encontrar eso así como Dios está en el cielo. 45. Y ustedes pueden hacer una cita con su esposa y decir, cariño, te voy a llevar a cierto lugar. Algo pudiera surgir por lo cual ustedes no pudieran hacer eso. Ustedes quizás no puedan ir a esa cita. Ustedes pudieran decirle a su mejor amigo, hermano, voy a encontrarme contigo, voy a hacer cierta cosa, te voy a dar dinero o te voy a dar mi carro. Toda clase de incertidumbre contra eso. Pero hay una cosa que es segura. Esa es que ustedes van a morir. Y después de eso, ustedes se van a enfrentar con el juicio. Así que tengan eso en mente mientras estamos hablando sobre incertidumbre. Párrafo 17. Ahora hay personas que piensan que con tal que vayamos a la iglesia, con tal que pertenezcamos a la iglesia, para que oigamos un buen sermón de vez en cuando y demás, que está bien. Ahora, siendo que hace calor y todo, y yo sudo tanto y bajo este abanico y todo, usualmente me pone ronco. Yo solo quiero hablarles hoy, si puedo, enseñarles algunas cosas que yo sé que ustedes deberían de saber. Y eso es algo que los hará mejor, que los ayudará a lo largo del camino. Yo espero que Dios me ayude hoy para transmitirles algo a ustedes que los hará darse cuenta que deberían de ser y que debían de ser. Y al decirles, también me hará darme cuenta que yo tengo que ser un mejor hombre de lo que soy y de lo que he sido. Y cada día permítame subir tan solo un poquito más alto, más cerca a Cristo. Para eso estamos aquí esta mañana, en la sinceridad y en la integridad de nuestros corazones. Yo creo que no vendríamos a una iglesia caliente hoy, donde nos tenemos que sentar aquí y sufrir bajo el calor, solo para venir a la iglesia por el gusto de venir. Yo creo que hay una cierta cosa por la que ustedes han venido. Esa es por Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura, hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Precioso mensaje que acabamos de lecturar. Parece que todo es seguro, pero nada es seguro. Pero la muerte es tan segura. Entonces, viendo los mensajes, queremos acercar más a la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a, antes de terminar, vamos a dejar resaltado unos tres párrafos del anterior mensaje que acabamos de lecturar. Está traducido de otra forma, pero es el mismo. Espíritus seductores, predicado el día 24 de julio del año 1955. Párrafo 135. Tanta demonología. Demonios obrando en las almas humanas. Observen dónde da su fruto. Observen dónde da su fruto. Observen la clase de vida que vive una persona. Vean la manera en que están actuando. Miren cómo obran. Vean cuáles son sus motivos. Es tan imposible. Y si yo les dijera que la única manera, aquí están los carros, todos aquí en la línea, el cielo está en Cherluz. Usted no puede caminar, la única manera de llegar es por carro, y todo hombre que cruce esa línea tiene que traer 5 galones de gasolina, 19 litros. Aquí está su carro, pero si él no tiene gasolina, no puede ponerlo en marcha. Bueno, esa es exacta y perfectamente igual a la manera como en el cielo. Si usted muere sin Dios, no me interesa cómo usted haya vivido ni cuántos carros usted haya armado. Si el amor de Dios no está ahí para jalarlo a usted a que entre en el reino de Dios, usted está perdido. 136. Hay un negativo y un positivo. No importa cuánta corriente positiva corra por aquí, si no se tiene un cable a tierra,
jamás encenderá. Eso es correcto. Usted tiene que estar arraigado con el cable a tierra en el amor de Dios. ¡Oh, hermano! Junte ese negativo con el positivo y usted tendrá luz. La buena luz antigua del Evangelio. Déjela que abarque de orilla a orilla. Usted nunca la tendrá si no tiene eso. No importa cuánto usted pueda saltar y temblar con el positivo. Usted necesita tener el cable a tierra para que la luz destelle. ¡Amén! Por último, 137. ¿Lo han notado ustedes? Conecte usted un cable a tierra aquí desde esto y toda porción regresa directo allá abajo a la subestación, directamente a la tierra. Y cada vez que un hombre se arraiga y tiene su cable a tierra en la palabra de Dios, eso lo arraiga y conecta su cable a tierra ya en el Calvario donde él ancla. El poste de amarre de Dios fue traído para destellar la luz del Evangelio. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, ¿qué instrucciones, Señor, nos tienes preparado para este último tiempo, Señor? Si estas 2 horas y media nos actuáramos de una forma como debería ser, estas instrucciones servirían para el resto de las horas que nos quedan en el día y la noche para enfrentarnos a la calidad de ese enemigo que hay afuera. Pero esa calidad no compara, Señor, con tu palabra tan perfecta. Oh, Padre amado, muchas gracias por este privilegio y la satisfacción, Señor, de lecturar estos mensajes que nos llega al alma, Padre. Permite entrar en la cena de tu palabra, Señor. Permite hacerlo con mucha reverencia. Oh, Padre, si nos equivocamos, perdona, Señor. Algo queremos hacer. Queremos un compañerismo contigo, Padre. Y esa palabra debe estar en nosotros, oh, Padre amado. En 1 Juan 1:7 dijiste, pero sí andamos en la luz. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, tu palabra siendo luz ya nos ha limpiado, Padre, allá cuando Jesús estaba en la escena, cuando vino a morir en el Calvario por vuestros pecados, oh Padre. Y solo nos queda es creer y entrar en la cena de tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Si hay un día más, Señor, estaremos nuevamente con este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Bien, hermano, Dios le bendiga. Hermanitas, Dios le bendiga. Mis hermanos, Dios le bendiga. Shalom. Beatriz, Dios le bendiga. Shalom, Dios le bendiga. Hermano Santiago, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Amén. Shalom, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermana. Ana Lidia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Ana Rosalía. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el Dios colocó a Adán solo.
el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, engullido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre.